¿Estás segura que el atajo es por aquí? ¡Sí! ¡Mira! ¡Ahí está! ¿Ese es el atajo? Conozco un atajo cuando veo uno. Fue un atajo. Bueno, al menos yo... ¡Oye, mira! Creo que conozco esa manada. ¡Yo también! ¡Es Ali! ¡Ali regresó! ¡Vamos a verla! Quisiera que tuviéramos un atajo. Hoy presentamos el falso cuello largo valiente. ¡Ali! ¡Allá está! ¡Ali! ¡Qué pequeño! ¡Cera! ¡Ali, me alegra que regresaras! ¡Te extrañé muchísimo! Yo... también te extrañé, Ali. Ha pasado tiempo. Así es. ¿Y bien? ¿Cómo has estado? ¿Quieres jugar a salpicar? ¿A ocultarse? ¿A la semilla puntiaguda? Solo dilo y jugaremos. ¿Cierto o falso? ¡Cierto! ¡Ven! ¡Ali! ¡Oye, Ali! ¿No vendrás? ¡Oye, Ali! De hecho... tengo un nuevo amigo con quien jugar. No hay problema. ¿Puede venir también? No creo que Red quiera. ¿No quiere jugar? ¿Quién es ese tal Red? Yo soy Red. Pues yo soy Cera. Y él es Pie Pequeño. Somos viejos amigos de Ali. Diles. Red es muy valiente, pero no quiere jugar con niños que no conoce. Eso no suena muy valiente. Oh, sí, cuello pequeño. Me llamo Pie Pequeño. Pues yo soy Red, el valiente. Héroe de la manada. Terror de los dientes afilado. ¿Héroe de la manada? ¿Terror de los dientes afilado? Los únicos que hemos visto no le temen a las rocas voladoras, sacudidas de tierra o montañas humeantes. Y mucho menos a cuellos pequeños. Pues ellos me temen. Cuéntales tus aventuras, Red. Bueno, mientras ustedes han vivido aquí a salvo todo el tiempo, yo he estado en el misterioso más allá protegiendo a mi manada. ¡Procedan! ¡Yo me encargo de estos! Se asustaron con esas rocas voladoras. Bien, en otra ocasión la manada estaba siendo perseguida. Ugh.
¡Ay, esa estuvo cerca! ¡Vaya persecución! Lo sé. Y luego hubo una vez que usé mi cola para construir una montaña de rocas que los dientes afilados no podían trepar. ¡Vámonos! Chicos, no han escuchado nada aún. Ya fue suficiente. Ya escuchamos mucho. Oye, Ali, ¿y estabas con Red cuando alguna de esas cosas pasó? No. Pasó antes de que nuestras manadas se unieran. ¿Y en verdad crees que él construyó una montaña de rocas con su cola? ¿Mientras lo perseguían los dientes afilados? Bueno, esa montaña de rocas ya casi estaba construida, pero yo terminé la cima. Ben, él terminó la cima. ¿De una montaña? Eso es muy difícil de creer. Estás molesto porque no puedes derribar árboles con tu cola. Oh. Vámonos, Sera. Supongo que ya no somos tan valientes para jugar con Ali. ¿Quieres jugar rescate? Está bien. No puedo creer que Ali crea esas locas historias. Éramos sus amigos. Justo no es. Él no es buen amigo. Ya lo sé. Todo lo que dice es falso. Red mintiéndole. Que asusta al diente afilado. No puede ser, si no se ha acercado a ninguno. Te apuesto que corrió y se asustó. Y aunque sus historias falsas son, tenemos que convencer a Ali de la verdad. La él dijo que construyó una montaña con su cola. Oh, Red ser valiente. Yo querer conocerlo. No, Petri. Red inventa cosas y convenció a Ali de que dice la verdad. Ali cree que él es muy valiente. Y no lo es. Eso me molesta mucho. Yo estoy furioso. Bueno, entre más enfadados, menos felices. ¿Y qué haremos? No lo sé, Petri. Pero debemos mostrarle a Ali la verdad. ¡Sí! Supongo que podríamos intentar decirle a Ali que Red está inventando cosas. Pero, ¿y qué tal si ella no les cree? ¿Y si Red golpearte con su cola? Necesitamos mostrarle a Ali que Red no es tan valiente como dice. ¡Sí! Me gustaría ver lo que Red haría si un diente afilado de verdad viniera. ¡Hey! ¡Aguarden! ¿Y si en verdad lo enfrentamos con un real diente afilado? ¿Quieres traer a un real diente afilado al Gran Valle? No sé si ese plan sea tan buen plan. Mi plan es usar a un diente afilado que ya está aquí. A ver... ¿Un diente afilado en el Gran Valle? Sí, y está frente a nosotros. ¿Te refieres a mí? Pero Mordelón es bueno, sí, bueno. Nosotros sabemos que Mordelón lo es, pero no sabes eso hasta que lo conoces. ¿Y Ali y Red aún no conocen a Mordelón? ¡Cierto! Bien, esto es lo que haremos. Mordelón nos perseguirá fingiendo que es un malvado diente afilado. ¡Ah! 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 ¡Ah!
Luego, Pie Pequeño le pide a Red que lo ayude a salvar a todos. Y cuando Red se asuste, Ali sabrá que él estaba inventando todas esas historias. Ven, si todos actuamos bien, funcionará. Yo puedo fingir estar asustada. ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, ni ser bueno para asustarme! No estoy seguro de esto. ¡Anímate, Pie Pequeño! ¡Es un gran plan! ¿Qué es lo que podría salir mal? ¿Qué opinas tú, Mordelón? Me parece muy divertido. En tanto nadie salga lastimado. Nadie saldrá lastimado. Únicamente fingiremos. Entonces parece que estaré fingiendo tener amigos para la cena. Cenar, amigos. Piensa que cenar, amigos. Sopa de tres cuernos querrá. O a mí cocinar. Sería curioso alguien masticar. Eso no muy agradable será. El cenar, amigos. Cenar, amigos. No quiero cenar, amigos. No quiero ser Spike a la sal. O hígado de Doc. ¿Sabrá bien Red? ¿Ahora qué dices? Tal vez eso le mostrará a Ali que Red no es tan valiente. Está bien, hagámoslo. ¿Listos? ¡Y ahora! ¡Ay! Por favor, chicos, se supone que están asustados. Y tú se supone que eres aterrador. ¿Qué? Amigos, sean serios. Otra vez. ¡Ay! Estar hambriento y tener mucho miedo. ¿Y yo? Tengo mucho más miedo. Necesitamos a alguien que nos salve. Perfecto. Ahora corre y párate justo cerca de mí, Pie Pequeño. ¡Intentémoslo una vez más! ¡Ay! ¡Estar hambriento y tener mucho miedo! ¡Y yo tengo mucho más miedo! ¡Necesitamos a alguien que nos salve! Función. Hora de mostrarle a Ali lo que es Red en verdad. Vamos, juguemos rescate. ¿Otra vez? ¿Podemos jugar a salpicar? ¿O a la semilla puntiaguda? ¿O a correr y ocultarse? ¡Rescate! ¡Grita auxilio! Diferente. No fui yo. Fue alguien que sí necesita ayuda. ¡Lánzate al rescate! ¡Auxilio! ¡Estar hambriento y tener mucho miedo! ¡Y yo tengo mucho más miedo! ¡Necesitamos a alguien que nos salve! ¿Quién los persigue? ¿Quién está hambriento? ¡El monstruo!
demostrarte que ese Red no era tan valiente como decía. Así es que inventé este plan. Pero ese diente afilado, ¿de dónde salió? Oh, disculpa, Ali. Te presento a Mordelón. Hola, Ali. Disculpa si te asusté. ¿Son amigos de un diente afilado? Oh, sí, sí, sí. Mordelón y Ruby viven en las cavernas secretas. Es una larga historia. Pero una cosa es segura. Nosotros no tememos jugar con Mordelón. ¿Y qué opinas? ¿Juegas con nosotros? Pues claro. Supongo que Red no es tan valiente como decía. ¿Y a dónde se iría? Debemos expulsar a este malvado diente afilado del Gran Valle. ¿Que habla? Nunca había visto tal cosa. ¿Cómo es posible un diente afilado que habla? ¡Es un diente afilado! ¿Qué importa si habla? ¡Deshagámonos de él! Supongo que debemos. ¡Anciana! ¡Espera! ¡Mordelón es nuestro amigo! ¡Él vive aquí! ¡Lastimaría a ninguno! Él te estaba persiguiendo y tú pedías auxilio. Querían mostrarme que todas las historias de Red eran inventadas. ¿Historias? ¿Qué historias? Él decía que salvó a su manada de muchos dientes afilados antes de conocerlos. Red, ven acá. ¿Sí? ¿Tú inventaste historias para engañar a estos niños? Di la verdad, Red. Sí, lo hice. Lo siento. Pequeños, esto es muy serio.
¿Ven lo que pasa cuando tratan de engañarse uno al otro? Sí, eso creo. Tal vez querían que pareciera broma, pero un ataque de un diente afilado no es de risa. Todos en verdad lo lamentamos, anciana. ¿Y en cuanto a ti, pequeño? Sí. No sé cómo te convertiste en amigo de tantos aquí en el Gran Valle, pero creo que es bueno. ¡Cuellos largos! ¡Vámonos! ¡Podemos jugar ahora! ¡Podemos! ¡Podemos! Vino a querer jugar a perseguir. Estoy muy cansado para hacerlo. Oye, Red, ¿quieres jugar? Pero inventé todas mis aventuras. Eso no significa que no podamos tener nuevas aventuras. ¡Vamos, Red! ¿Qué esperamos? ¡Ay! ¡Ustedes son los mejores! ¡Muy bien, Spike! ¡Te toca! La encontré. Es muy linda, ¿no? No puedo creer que Ruby, Spike y Sera no estén aquí para ver esto. ¡Sí! Vino a creer que fueran a la piscina de lodo y no vinieran con nosotros. ¡Vengan! ¡Los vi por aquí! Parece que es Hip. ¡Mirme! ¡Va a grabarme Hip! No, Petri. Por aquí. Hip y sus amigos Mood y Nod son los más grandes buscapleitos del Gran Valle. A veces pueden ser muy malvados. ¡Pueden! Están aquí en alguna parte. ¡Los escucho! ¡Encontré una salida! ¡Lo hice! Cuidado, no querrán pisar alguno de estos huevos. ¿Huevos? ¿Cuáles huevos? Hoy presentamos la gran aventura de los huevos. Amigos, esos no son solo huevos. Son huevos de diente afilado. ¿Huevos de diente afilado? ¿Huevos de diente afilado? ¡Aplástenlos! ¡No pueden hacer eso! Ay, ¡no los toquen! ¡Esperen! Nosotros los encontramos y decidiremos qué hacer con ellos. ¿Qué les hace pensar que lo que hay en esos huevos no se los comerá? Aún no han nacido. Pero no podemos dejar que huevos de diente afilado nazcan cerca del Gran Valle. Es muy peligroso. Pues hay que moverlos tan lejos del valle como podamos. Pero no podemos alejar a los huevos de su mami. No, no, no. ¿Y si la mami de los huevos venir a buscarlos? ¡Ya sé! Podemos hacer que la mamá mordedora rápida vaya atrás de Petri. Y luego los demás huiremos. ¡Esa es una idea muy malvada! ¡Lo es! ¡Lo es! ¿Qué? Él puede volar, ¿no? ¡Esperen! ¡Hip puede tener razón! ¡Oh, no! ¿En serio? Escuchen, una mamá siempre está donde están sus huevos. Pues podemos usar los huevos para alejar a la mamá del Gran Valle. Hacer que un diente afilado nos persiga. A
propósito? ¡Debes estar loco! ¡Tú lo dijiste, Jim! ¡Sí, está loco! Esa mamá diente afilado perseguirá a quien se lleve esos huevos. Esa es la idea. A mí me parece una mala idea, pero que se diviertan. Si vamos a mover esos huevos, necesitamos la ayuda de todos. ¿Y si no ayudan? Esos dientes afilados podrían lastimar a alguien en el Gran Valle. ¡Y podrían ser ustedes! ¿En verdad quieren correr ese riesgo? Ah, ¿cuál es mi huevo? ¿Podría servir? Muy bien, llevaremos los huevos ahí. Pero eso está muy lejos. Esto tal vez sea algo bueno. ¡Moverse! ¿El huevo nacerá ahora? Aún no, pero ya no nos queda mucho tiempo. ¡Un diente afilado! Para mí sonó demasiado cerca. Es mejor darse prisa. ¡Vamos! ¡Les dije que estaba cerca! ¿Tan cerca? ¿Es la mamá de los huevos? Así es, y quiere sus huevos de regreso. Muy bien, Hip y yo la distraeremos. Los demás vayan al lago más allá de los árboles. Nos veremos allá. Pero... ¡Vamos, Hip, andando! ¡Oye, por aquí! ¡Mira lo que tenemos! Prisa hay que dar sin detenerse. Sígueme, los huevos hay que proteger. Frágiles son y se podrían romper. Yo no lo sé, esta idea es buena. ¿Qué pasará si es que su mamá nos sorprende? Los huevos se quedan aquí. ¡A huir! No los podemos hoy abandonar. Van a romper y a buscar su camino al hogar. Fuertes hay que ser. Los huevos mover. Hay algo que temer. ¿Miedo? Yo no tengo miedo. ¿Tú tienes miedo, Mott? Pues, tal vez. Digo, ¡no, no! No tengo miedo. Bien. Entonces, movamos esos huevos. Espero que Pie Pequeño y Hip estén bien. Gran idea. ¡Estamos atrapados! ¿Ahora qué vamos a hacer? Ya pensaré en algo. Sí, igual que pensaste que corriéramos hacia este cañón. ¡Silencio, Hip! Necesito pensar. Esto es lo que pienso. Dejemos el huevo y vámonos de aquí. ¡No dejaremos el huevo! ¿Oh, sí? Yeah.
distrajo. Es mi oportunidad. ¡No! ¡Aléjate! ¡No! ¡Aléjate! Lo mismo digo. ¿Qué será eso? ¡Bien! ¡Lo hicieron! ¡Lo hicieron! Solo trabajamos en equipo. Es todo. Porque este equipo se mueva. Si nos dividimos en tres grupos, les será mucho más difícil seguirnos. Si es turno de alguien más para hacer cebo de un diente afilado, yo paso. Vayan al cañón, pasando el llano gris. Ustedes pueden ser el cebo de diente afilado. ¡Buena idea! ¡Los veremos en el cañón! Buena suerte, Mordelón. Descuida, pie pequeño. Estaremos bien. Piensa un diente afilado. Será más rápido si cruzamos directo por el agua. ¿Listo, Mut? No hay problema. Solo necesitamos algo en lo que flote el huevo. Ah, necesitamos algo en lo que yo flote también. ¿De qué hablas? Yo no soy muy buen nadador. No importa. Yo tampoco soy buen nadador. Veamos. ¡Eso servirá! ¡Descuida, Mut! Si te sujetas del borde y pataleas, estarás bien. ¡Como yo, ¿ves? ¡Oye, Mordelón, espérame! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Ya voy! ¡Sujeta mi cola! ¡Lo tengo! ¡Buen trabajo, compañero! ¡Sí! ¡Buen trabajo! ¡Lo logramos! Ahora debemos asegurarnos que la mamá mordedora nos siga. Tal vez tampoco sepa nadar. ¡Llamaré su atención! Oh!
¡Toma! ¡Deprisa, Mutt! ¡Él ya no está por ahí! No estar seguro de que mover el huevo sea buena idea. ¡Ay, Petri! ¡No puede lastimarte! ¡Aún es solo un huevo! ¡Lo es! ¡Lo es! A mí va a preocuparme el huevo. ¡Preocuparme todo el misterioso más allá! ¡Ay, no! Estuvo cerca. Vamos, Hip. No estás ayudando. Aquí estoy. Tienes suerte de que esté aquí. Ayudando a mover huevos de diente afilado. ¡Qué locura! Es lo que debemos hacer y ayudará al Gran Valle. ¡Ja! No estaríamos en este lío si me hubieses escuchado a mí. ¿Y por qué te escucharía? Mordelón puede ser un diente afilado, pero es mi amigo. Ah, pie pequeño. Y es mucho más agradable que tú. Además, tú solo piensas en lo que quieres hacer. Pie pequeño, el huevo. ¿Ah? ¡Viene detrás de nosotros! ¡Ahí venir! ¡Ahí venir! ¡Espérenos! ¡Estamos atrapados! La espalda de los demás, Mordelón y yo le pasaremos los huevos a Doki. Sí, bueno, no puedo cargar este huevo solo, ¿o tú crees que sí? Ya casi llegamos. La cueva de la que les hablaba debe estar cruzando el llano. ¡Oh! ¡Es ella otra vez! ¡Ella nunca se rinde! Oh, ¡ama a sus huevos! ¡Los ama! ¡Dejen de hablar! ¡Corran! ¡Es aquí! ¡Vengan por aquí! ¡Ella no los verá ahí! Thank you.
nosotros. ¡Hay que correr! Había bebés adentro. Y no parecer tan temibles. La mayoría de los bebés no. Ahora tienen a su mami. La tienen, la tienen. Tal vez sí hicimos lo correcto. Sí, y nadie en el Gran Valle tiene que preocuparse por ellos. Sí, sí, sí. Estoy de aventurar, aventurar, aventurar. Alegre estoy de aventurar y de mover los huevos también. Verlo romper fue lo mejor. Lindo se ven, nadie lo pensó. Piensan que van a comer. Hay que seguir. Hicimos lo que debía hacer y protegimos al valle también. Más. Alegre estoy de aventurar. Un bien hicimos a los demás. Los huevos los movimos también. Felices fuimos a aventurar también. Hoy fuimos todos a aventurar. Gracias por su ayuda. De nada. Sí, de nada. Y pensar que ustedes se querían deshacer de ellos. ¡Es cierto!